Ay. Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se vea bien. Vamos a comentar avance nuevo de la temporada, Athena Illusion, como tenía Senpai, pero Athena Illusion. Ay, eso. En fin, que no son de 12 minutos, que conste, ¿vale? Que es de 24. En fin, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues este anime me encanta. Supuestamente leí, bueno, no sé si es verdad, no lo sé, no lo he comprobado. Yo solo lo leí. El primer capítulo, el segundo capítulo creo que fue, en el que básicamente fue en el comentario, fue triste porque estoy intentando recordar lo que ponía. Creo que ponía que es triste que han sacado el anime, pero su autor no pudo terminar la obra. O sea, que no sé si, a ver, murió. Supuestamente dice que murió el autor. Y que no puedo terminar este manga. Esta novela ligera. Creo que es novela ligera, si me falla la memoria. Fue triste. Bueno, pues sí. Sí, ha sido triste. Si eso es verdad, entonces es triste, la verdad. Ahora, quitando la tristeza, me encanta este anime porque hace mis seiyuu. Mis idol seiyuu. Otra vez, igual que en Bound for Love, otra vez. En este caso, Mari. Es Mari. It's Yoko. Emma creo que era. Hostia, a ver, no me acuerdo ahora mismo. Sé que había dos de Idol Master y tres de Love Live, creo. O dos de Love Live y un de Van Dream. No me acuerdo, algo así era. No me acuerdo exactamente cuál era, pero algo así. Vamos, ¿eh? ¿Qué más? No me acuerdo, ¿eh? Un momento. Una, dos, tres, cuatro chicas han salido. No, son cinco chicas que han salido. Yo creo que sí, dos de Idol Master. Creo que vosotros dos sois de Idol Master. Tú eras Fumika, creo que era. Tú no me acuerdo quién eras, pero eres de Idol Master. Love Life, la otra Love Life y la otra Bandri, creo. No me hagáis mucho caso, pero creo que era algo así. Vamos a empezar la historia. Bueno, la historia, los personajes. Historia no, personaje. ¿Me cargas? Sí. Vale, perdón, que no me he cortado un momento. No paraba esto, no iba a estornudar y no paraba. En fin. Vale, ¿dónde tenemos que empezar por el prota? No sé, pregunto. Bueno, prota, ya sabes. Makoto Chan, digo, Makoto Kun. Vale. Adiós, adiós, adiós. Makoto Kikuchi, 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 ahí está. Pensando que era Makoto Chan, nuestra prota, y es Makoto Kun. Makoto Kun, no, no me refiero a Makoto, el maldito Makoto. No me refiero a Makoto de School Days, no, no, ese cabrón, no, 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 se muere. Ese le degollan. Es Makoto, es Makoto, es Makoto nuestro prota. Makoto es nuestro prota, pues no, no lo es. Porque es un maldito hijo de. Es nuestra Makoriri. ¿Lo veis? Es ella. Es Mako Makori. Pues es ella. Es él. Adiós, perdón. A ver, Makoto Shiranui. El héroe de este trabajo, un estudiante de primer año en secundaria que anhela un ser mago. Le dijo a sus padres que había un mago mundial y se mudó a Tokio y lo dejó al mismo tiempo que ingresaba a la escuela secundaria. Estoy estudiando magia de cerca por mi cuenta y estoy bastante seguro de jugar a las cartas. Trabajador y siempre positivo. Es un personaje que no se puede liberar si hay una persona con problemas. Pero en realidad parece que la destreza se va al suelo. Por cierto, tiene un complejo de no ser tan alto. Como resultado de conocer las circunstancias de la familia Seirilla y pensar en ayudarles un poco, Kana debutará con él como ladrón fantasma de Athena para recuperar el artefacto.
Ay, ahora me encanta el cambio. Espérate, ¿puedo cambiar? No se puede cambiar. ¿Qué cojones? Se verá el modo normal y después el modo maga. Luego, Kana Hoshi, Hoshisato. Perdón. Espero que se haya escuchado, porque si no, me voy a cabrear bastante mucho. A ver, por si acaso, luego lo pongo. La heroína de este trabajo, un estudiante de primer año de secundaria, 12 años. Una niña llamada por el apodo de Hatena, la joven de la familia Seiza. Es una gran mansión con el apodo de la mansión Owake, rodeada por la doncella Emma, que es una. Me encanta cómo llama el prota del primer capítulo, eres un uke. Y ya está. Y Jeves, el mayordomo, y vive con su hermanita, con su hermana. Si cierra la boca, puede obtener la atmósfera de una ventana profunda como una hija. Pero el tipo torpe, loco y natural de tres tiempos, peligroso cuando está sola. Ella maldice en el cielo que nació como con una madre rubia, sino como un padre de cabello negro. ¿Ah, en serio? Es verdad. Cuando trabajes con Phantom Thief, Hatena, átate el cabello. Ahora sí, la escucho. Es Mari, es que es Mari, es que es Mari. Y te juro, cuando escuché el capítulo, digo, ¿esta voz me suena? Y después voy a los comentarios y pone Mari. Y digo, ¿cómo? Transformación. ¡Ah! Tiene transformación también. ¡Es bandera! ¡Es un bandera! Bueno, es un bandito, es un osito. Vale. Ya sé que lo he petado, ya sé que lo he petado. Lo he bugueado, ¿verdad? Lo he bugueado, lo he bugueado. No, ya, vale. A ver, ¿dónde estás? Yumemi Hoshisato. Yumemi-chan, la hermana de Kana, estudiante de primaria, una niña hermosa con una muñeca occidental, muy parecida a Maeve, de su madre. Conoce intensamente el lápiz labial y la irritabilidad. Uchibenkei y Rina tienen un sentido diferente. Ella no quiere ir a la escuela porque es débil y trata de descansar tan pronto como su amiga de infancia no viene a buscarla. Sin embargo, su educación es muy buena y está más familiarizada con el mundo que Rina. Le gusta internet y los juegos y a menudo se queda en su habitación. Eso es verdad. ¿Hemos de transformación? No tiene transformación, aunque sí la tenía, ¿eh? El último capítulo. A ver. Emma Sakurai. Una estudiante de 3 años, secundaria, 15 años, que es una sirvienta que cuida frutas y verduras. Bueno, no tiene sentido. O sea, me imagino que sea. Ok. Ayuda. Cuida. Bueno, básicamente yo me vi de. Y de. Kana. Y va a la misma escuela que ella. Bueno, a ver, no va a la misma escuela que ella, pero sí va a la misma que Makoto. Tiene una apariencia japonesa y también es idol de la escuela, es verdad. Shin llegó a Tokio donde estaba preocupada por dejar sola a Kana. Y como cuidadora aceptó ir a la misma escuela. Es un buen consultor para Truth y un jefe ideal. Difícil, perdón, ni idea. Está mal traducido y lo sabéis, ¿vale? Jeves. Los Jeves es un mayordomo que se llama familia Seiza. Enseña a Shin que decidió vivir en la familia Seiza como aprendiz de mayordomo. Eso es porque rompió el objeto por culpa de ella. La verdad. El abrigo negro, los guantes blancos, el cabello apretado y el comportamiento elegante son los mayordomos. Sin importar dónde mires. ¿Cómo? Luego, no se transforma tampoco. Vale. Kokomi. Kokomi, tú eras Anastasia. Tú eras Anastasia. Son seis mujeres entonces. Muerto. Vale, son seis mujeres. Esta es Anastasia, de Idolmaster. Y yo digo, no es tu voz. Es que no se parece en nada a la voz, ni de lejos. Tú eras el Ichi. O era este el Ichi, o era la madre el Ichi. Una de las dos, no me acuerdo quién. En fin, primer grado secundaria. Ella es una hija de la familia Kikyoin. Kikyoin, sí, está bien dicho. Quien ha manejado el negocio a la sombra de la familia Serizoshi, que construyó una fortuna como mago. Su padre, que es parte del inframundo,
y protege estrictamente los secretos de la familia Seiza, ha estado escuchando fragmentariamente los secretos de los artefactos de la familia Seiza. Tiene una personalidad gentil mientras lo hace sentir negro y de alguna manera ve al héroe como un rival y se siente bien. O se siente bien. Marian Greene. Esa es la hermana de la madre. Que básicamente vendría a ser la tía de la. De Kana. Bueno, viene a ser, no, es la tía. Una mujer de unos 20 años contada con momentánea belleza del corazón. Bueno, de Kokomi, ¿vale? Aunque todavía no comienza a trabajar, es una super secretaria que puede cumplir lo que quiera. De hecho, ella es la hermana menor de Mabe, tía de Kana y Yumemi. Y entra a la familia Kikyo para infiltrarse en la familia Shirato. Ella está tratando de recolectar los mejores artefactos de que Mabe ha heredado del clan, conocido como Emblema de la Estrella. Vale, pues tú no estás presentado ya, entonces el Papa. El Papa, pues el Papa. Magia. Vale. Es normal, la madre ya se cambió. Vale. Mamoru Hoshisato. El padre de Kana y Yumemi. Un mago mundial, pero realmente no puede usar magia. Es ilusionista. ¡Ja! A ver, como resultado de un gran romance, como resultado de sacar a la madre de Kana Yumemi del clan mago, se hizo famoso como un ilusionista. ¿Lo veis? El ilusionista proclamó un misterioso evento que ocurrió a su alrededor como mi magia. Aunque es un personaje peligroso que no se puede liberar si intentas hacer un Mabe, tiene la fuerza central para proteger a tu familia al matarte. En una emergencia, mejor. En una emergencia. Mabe. Bueno, Mabe. Mabe, Hoshisato. No tiene sentido esa frase. Una maga y artesana que hace herramientas mágicas, artefactos. Todo lo que hace con todo su corazón se convierte en una herramienta mágica. El conflicto con la cabeza de su familia, la madre de Maeve, sobre el manejo de artefactos, se enamoró de Mamoru, quien llegó a conocer y llegó a Japón a través de la aldea. Mientras trabajaba con Mamoru, como mago mundial, había recuperado un artefacto robado, Phantom Thies Maeve, pero ahora está desaparecido. ¡Oh! Me encanta la. Tú eras Erichi, es que no sé quién era Erichi. Yo sé que está Erichi, está Mari, mis rubias, Anastasia, viva Rusia, Fumika y una era Ogata. Ah, sí, la otra era Ogata, pero la Ogata hacía una voz, no me acuerdo quién era la voz de Ogata. Y no sé quién más. Y alguien más, o sea, era una. No sé, era más ahí dos. Era más ahí dos, no me acuerdo, ¿vale? Mi memoria no da mucho de sí, ¿vale? A ver, historia. Capítulo 4. Vale. No me ponen. No, no, no hay nombre de capítulos aquí, ¿vale? No os asustéis. No hay avance, para empezar, no hay avance, así que. Fuck. Lejos de tomarse un descanso, Yume, quien renunció por completo a la escuela, una feroz pelea de hermanas estalla con Kana tratando de llevarla a la escuela. ¿Puede Kana realmente resolver el rechazo escolar sin sueños? Bueno, Kana, ¿no? Imagino que es Yumemi, ¿no? ¿No tendría que ser Yumemi? Es Yumemi, vale. ¿Se puede ampliar la imagen? Bueno, vale, me sirve. Tampoco me quejo. Está bastante bien. Vale, va a empezar. Vemos aquí a. Oh, esta es la mía infancia, imagino Yumemi. Luego vemos aquí a Makoto siendo detenida por Emma y lleves de fondo. Y aquí vemos cómo están enfrentando Yumemi con. Kana. Hatena. Vale. Pues eso. Pelea de hermanitas. Ya veremos a ver qué sucede. Ya puesto por Mari. La va a llevar a la escuela. En fin. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima.